Luz, Muchachos, esto de haber cambiado de lugar el setup, no sé hasta qué punto fue buena idea. Ahí creo que se ve un poco mejor. Buenas a todos, ¿cómo andan, mi gente? Perdón la desaparición, estuve acá un poco moviendo cosas en mi casita. Pero me sirve, me sirve este cambio, a mí realmente me sirve. Puedo poner agua allá atrás, un cartelito de arrastratores. Sí, 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 mirá, como este que está acá. ¡Wow! Pero bueno, gente, ¿a qué venimos hoy? k -drop. Need for Skins, me mandó un depósito. Un depositito ahí. Un poquito Vamos a ver qué onda las cajitas Vamos a ver qué conseguimos Qué podemos retirar en el día de la fecha Porque realmente me gustó mucho Lo que vi hasta el momento De el evento Need for Skins Además vamos a ver si mejoramos el auto Estoy muy manija con lo del auto Tengo ya ahí un par de cositas Acá me elegí otro Ya, ya, ya Vamos a ir viendo todo Recuerden que tienen el primer link En la descripción, gente Para poder poner el código del Rasta Tax Ahí 10% bonus a la hora de depositar 50 centavos gratis También si es la primera vez Que entran en la página Muy importante esto Gente, paréntesis muy importante Si ustedes depositaron En los últimos 30 días Con el código del Rasta o tienen pensado hacerlo a partir de ahora. Van a poder estar entrando a cualquiera de estos tres sorteos. Para entrar a este primero, 2 dolarucos tienen que depositar. Para entrar a este, 5. Y por último, la joya de la corona tienen que depositar 10 dólares. Si depositan 10, pueden entrar a los 3 ahora mismo. Si depositan 5, van a poder entrar a estos dos. Que no están para nada mal. Tienen todos los links en la descripción. Yo, si fuese ustedes por los dos, voy a chequear. Capaz que en una de esas depositaron hace 30 días. Si no se rescataron. Tax, es su momento, papá. De entrar. Probar suerte. Bien ahí. Nada, gente. Recuerden que también tienen estos códigos de oro. Miren, yo los voy canjeando por ahí. Muy de vez en cuando. Lo que tienen que hacer es entrar al disco de la descripción en la sección de bienvenida. Van acá, códigos de páginas. Apretan esta llavecita. Y ahí se les va a desbloquear automáticamente este canal. En donde ustedes apretando los links que ven acá. Los lleva a Keydrop. Apretan recoger el código. Y de esa manera es muy sencillo de empezar a farmear. Morito gratis. Cajas diarias. Tienen diferentes maneras. Por el mero hecho de depositar. También se llevan puntos si no me equivoco. Y se les desbloquean estas 15 cajas para poder abrir sin ningún tipo de problema. E ir farmeando a poquito. Hoy quiero abrir cajas del evento. Sí, sí, no. No puedo. No, ay, no sé. Vamos a poner Sid Toretto, gente. ¿Me bancan un poquito? Porque Toretto es bastante protagonista en este evento acá en k -Drop. Mirenlo acá, el pibito. Y entro acá, de una. ¿Me mangan chat? No, esto se puede picar mucho. Bueno, chicos, esta idea no fue muy buena. Pero ustedes saben que a mí me gusta jugar fuerte. Si nosotros venimos acá, venimos a poner el pie sobre la mesa, gente. Sid Toretto, viejo. Ya arrancamos perdiendo como el ojete. Primera cajita, Brian, mi amiga. Mm, no le tengo mucha fe. Recuerden que es 5 dolarucos esta. 10 dólares la siguiente. Y por último, 20. El gordo Dog está sacando todo en esta y la más barata personalmente pero por favor que alguien lo pare amigo no pare de duplicar no gente sacó mucha diferencia con nosotros Amigo, ¿qué le pasa? ¿Ustedes están viendo a este muchacho? Mientras nosotros dos, dos tenemos 4 dólares, este tipo acaba de sacar 40. Nah, gente, no lo puedo creer. A ver, muchachos, tenemos un camino de remontada muy largo ahora mismo, que lo vamos a empezar a emprender ahora. El tema es que el dog este se sigue despegando. En la toreto todo puede cambiar, muchachos. Acá sacamos un drop bueno y se pica mucho. Factory New. Bueno, NT. No, gente, haber empezado perdiendo ya, me está matando. Necesitamos hacer algo. No, por favor, cáñalo, no, padre. Dame un cuchillo de mil dólares, algo. Así le robo todo este sorete. No puede ser. Co bien, bien, arrancamos la. ¡Factor new, factor new, Bien. Arrancamos la remontada. Dale, hijo de puta. Somos nosotros. Toreto, haceme la dos. Toreto está tu Toreto está tu seed. Toretito. Toretito. ¡Wow! ¡Qué me dieron ahí! Por favor. ¿Toreto? No, Toreto. Flaco, una buena de pido. 20 dólares, amigo. Nos saca 22. No, mira este hijo de... Gente, batalla medio trambólica la que nos mandamos. Igual. Les paso a mostrar Need for Skins. Recuerden que por depositar están dando puntitos. Nosotros tenemos lo que viene a ser los diferentes pases: el pase gratuito, el pase de 5 dolarucos. Yo ya lo tengo activado, como ven. Acá acabamos de colectar una caja de un dolaruco, nos dio 25 centavos, 75 acá también por reclamar. Recuerden que claramente mientras más se hayan depositado, es más complicado subir el nivel. Luego tenemos car stickers donde ustedes pueden canjear lo que viene a ser sus puntos por estas tarjetitas. Vamos a ir canjeando un par, que yo no los toqué ni siquiera de estas. 200, no me sirve mucho. 1300, a ver. O no, 74 centavitos, 5.000. La de 30.000 no la vamos a poder canjear en el día de la fecha, a menos que básicamente se pique una banda alguna de las cajitas que abramos. Que recuerden que ahora todas las cajas, si no me equivoco, te dan puntos. Yo la que estoy canjeando es esta gente. No sé por qué este evento le tengo más fe a lo que viene a ser esta del, del baúl. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Y por último tenemos el workshop, gente, que es donde vamos crafteando nuestro auto. Acá me elegí un Supra y tenemos un pattern. Que esto. ¡Wow! Me sirvió, eh. Me sirvió acá, se ve bien fachero. Y acá colecteamos puntos todos los días. Fíjense que yo por tener este autito que tiene tres pavadas solamente. Tiene el pattern especial, creo que también, sí, señor, y algo más. Creo que tengo ya puedo cajar 150 puntos al día, gente. Y a poquito voy farmeando ahí, tux, tux, tux. Y bueno, gente, ahora tenemos que básicamente hacer magia. Estamos muy complicados, no les voy a mentir. No sé cómo cajeta vamos a hacer. No, me metería a esta, chicos, pero otra vez no quiero que me, que me revienten porque, ¿cómo puede ser que la Brian se haya picado tanto en las cajas? ¿Saben qué? Vamos a hacer una batallita de Brian. Vamos a meter 10 Brian ahí, como quien no quiere la cosa. Y si sale mal, muchachos, vamos a tener que recurrir a lo que viene a ser la última eh, inesperada. Última batalla, que se pique todo. A ver, gente, a este tipo le fue excelente con las Brian. Yo no sé qué vamos a hacer nosotros. O sea, ¿cuál va a ser nuestro desempeño? Pondría bots, les digo. Sí, sí, sí. No, miren, este chabón está abriendo las de mil. ¿Esta es la de mil, gente? No, está loco la cabeza. Por favor, que alguien lo pare. Bien, ya tenemos al Gordo llaman y nos falta uno solo, por favor. ¿Alguien entre? Acá música de ascensor. Pim, 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 pim. Bueno, gente, me parece que voy a poner un bot. No, se fue. Bueno, voy a poner los dos bots, gente. Me da lo mismo. Realmente, yo a los bots los voy a romper todos. Mira. Vamos a ver si podemos hacer lo mismo que el gordo dog. El gordo dog se picó una da. Bueno, no, ya arrancamos como el orto. Bien. Bueno, no tan mal. Pero a mí, ¿ustedes vieron lo que hizo ese tipo? Ese tipo hizo una locura. Yo en mi vida había visto algo así. Eran todas cajas 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares, Y el chabón sacaba 10, 10, 10, 10, 10. 8 mínimo. ¿Entendés? No sé cómo lo hizo. Sinceramente, no, no me lo logro explicar. Nosotros, ninguno sacó un, un skin de 5 dólares acá. ¿Ven lo que les digo? Esto, no, no, inexplicable lo que... Que nos hizo ese chabón Y ahí empezó la derrota, gente Y haber perdido la primera batalla así Me desmotivó completamente Lo único que les digo No usen la Cid Toreto Porque no nos tocó ninguna de estas, por ejemplo Que al chabón ese le tocaron 500 Me tendría que haber puesto la Cid de él Bueno, bien ¿Se pica? No, no pasamos ni a ganar Por favor ¿Por qué no saca tanta diferencia ese bot? No, chico No, chavalines Chavalines del monte Me quiero morir no, gente, ya está. Creo que ya, ya, está, ya, está, ya está pinchó completamente, muchachos. El depósito fue completamente en vano, gente. No, no, no. Ya estamos últimos. No, de acá no hay remontada a menos de que ocurra una locura como esta. NT. Nada, no, gente, ustedes saben que a mí me gusta mucho jugármela. Y jugársela tiene su costo, muchachos. Es así. Vamos a abrir un par de toretos con la Cid Toreto, básicamente. Y esto se puede, esto puede remontar, pero completamente. Batallas, no fue bueno el resultado. Toreto, 750 puntos. ¿O una Blue phosphor. De momento no salió. ¿Quién <laughs> se abajo? ¿Me sirve? Claramente no. Hermano, ¿qué te pensás? ¿Que soy boludo? ¿Que no sé matemáticas? Por favor, una buena hora. <laughs> Encima, pero es que hay bastante spoiler. Esto, gente. ¿No les parece? Es muchísimo el spoiler. Porque en todo te puede salir puntos. Así que si vimos una con puntos. Que se acerca. Si no es la Dragolora la que tiene puntos, es obvio que no me va a salir flaquito. Chicos, eh, escúchame. Una tiene que ser Profit. Por favor. ¿Me estás cargando? No, era la Vulcan. O los 200 dólares. No la vision. Nada, nada. Ah, increíble. Increíble. Vamos a meter el batacazo, gente, que van a ser los 21.269 puntos acá. Tax. Supra. No, te caíste a los pedazos encima. Te caíste a los pedazos, hermano. No lo puedo creer, me quiero morir. Y vamos a abrir lo que viene a ser nuestra última Toreto, gente. Pero completamente eh, desilusionado por el resultado de este video. Me parece que tenéis que volver a probar esto con una SID que no sea la Toreto, por favor, porque realmente. Bueno, ¿qué es este color? El Urso me hubiese gustado más. Pero ¿y esto? Windows. Dark. Queda fachero, queda bien, pero me reventaste la cabeza, dame algo más lindo No tengo ni ruedas en el auto, gente, ¿ustedes entienden eso? No tengo ruedas en el auto ¿Cómo hago para remontar? Tengo que ser un por 10, básicamente Esto va a estar complicado, chicos, yo lo único que voy a decir es eso Vamos a intentar meter los upgrades necesarios para poder eh, triunfar en el día de la fecha ¿Cierro el primero, gente? Esto ya se termina acá, ¿entienden en lo que voy? Es completamente increíble, pero también completamente cierto Así que vamos a mandarlo, muchachos, escúchame, derecha izquierda Vamos a empezar con derecha hoy, sí, 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 no, no sé si derecha ¿Qué eligió aquello? ¿Qué eligió? derecha, listo. Bien. Primero upgrade, adentro gente. Arranca la remontada chicos. De acá no podemos ir para abajo. Segundo upgrade, me cambio de lado. Todos dirían, sí Rasta, Cambiate de lado. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Cambiarme de lado. No te pases, no te pases, no te pases, no te. Ir al por día acá. Eh, ustedes saben que a mí me hubiese gustado tirar el de la derecha. No lo estoy diciendo porque con el diario del lunes me explico. Lo estoy diciendo porque realmente me hubiese gustado tirar a la de la derecha. No lo hice y fue mi error. Así que nada, gente. Espero que por lo menos a ustedes les haya gustado este video. Cómo perdí 500 mil dólares en 3 segundos. Recuerden que si quieren apostar, siempre tienen que hacerlo con dinero extra. Que no tengan ningún fin. Nada, muchachos, como perdí, básicamente no tengo ni para soltar una skin en el día de la fecha. <laughs> Increíble. Pero recuerden que acá tienen un sorteo de un cuchillo para participar. Así que nada, se lo dejo ahí. Tax. Por si todavía no lo hicieron, acá lo tienen. Uh, mirá, el depósito del anterior evento. Así que nada, gente, un saludo a todos, nos estamos viendo en el siguiente video, espero que les haya gustado, chao, nos vemos. Eh, mi ventilador tapiola, eh, este volvió, algunos acordará de este, este es un nazi.